Gigas a todos sus clientes y ya no necesitan Wi-Fi para hacer el bien. Y ahora que tengo el doble de gigas, agarro mi personal y no me pierdo las mejores jugadas del ciclón. Las repeticiones, los mejores goles, los refuerzos que se vienen. Tremendo. ¿Lo compartís? Además, lo comparto todo sin necesidad de Wi-Fi. Soy Cuervo de Corazón Gigante. Doble de gigas para todos los clientes personales sin tener que hacer nada. Corazón Gigante para todos. Internet para que todo suceda personal. Personal. Señores, se viene cantante de cumbia pop, es la líder del exitoso grupo Agapornis. En la última gala no le fue bien, le pido más energía. Vamos a ver cómo viene hoy. Y hoy va a venir con una diosa total, actriz, conductora venezolana, de las mujeres más lindas de Argentina, de Venezuela, de América y del mundo. Sí, sí. Y atención, porque vamos a hablar también de su hija que está acá. Señoras y señores, fuerte el aplauso para recibir al señor Joel Ledesma, a la señorita Melina Lescano y vuelve al bailando la señora Catherine Fuló. ¿Cómo le va? Ella que enseguida le pregunté a tu hija. O sea, bombón, pero te quiero decir que tu hija es una, en serio te digo. ¿Dónde está la otra? ¿Dónde está la otra? La otra al lado. Al lado es la otra, es verdad. Esta china es la otra. Muy bien, muy bien. Divina las dos. Faltó tu marido acá. ¿Dónde no vino? No vino, y mira quién está ahí. Oh, Silvita, con una bandera de Venezuela, vamos todavía. Muy bien. Allá la banda. Muy bien, la banda, muy bien de Full Up, me encanta. Dios, ¿dónde está la radio? Trajo todos los chivos. Le falta ser la embajadora Nutrici y estamos en todas. Están todos mis compañeros de la Vale con los. Claro, ahí están los compañeros de Vale. Yo digo, claro, ¿quién los ubicó ahí? Ahora sí. Canta como los dioses. La que está detrás de las orejitas de gato canta como los dioses. Perdón, ¿quién? Porque a ver, ¿quién es? Mira, esa. ¿Quién es? ¿Quién es? A ver, ¿quién es ella? ¿Esa canta bien? Ella. ¿Pero por qué marcaste a ella? ¿Quién es ella? Ella es la hija de Marcelo Foss. Sí, Marcelo, conozco. Hola, Marce, ¿cómo estás? Claro, yo me he visto. ¿Qué hace ahí? ¿Qué hace ahí Marcelo D'Alessio, Gato? ¿Y qué canta esta chica, la hija de Marcelo Foss? Ven acá. Muy bien, tremendo. Catherine, que empieza. Porque yo las tengo que agarrar chiquita, porque esta ya me la robaron. ¿Quién te la robó? Si es tu hija, ¿quién te la robó? Ay, qué celosa, es tremendo. Mamá, es tremendo, ya me la robaron, dice. Bueno, alguien me la robó por ahí. Ahora vamos a hablar de esto que. Ahora vamos a hablar de todo esto, por favor. Bueno, acá está, perdón, la hija de Marcelo Foss. ¿Qué cantas, mi amor, vos? No sé, pop, esas que canciones. Canciones, sí, pero en general digo, porque acá te puso como allá arriba. Pop, así, moviditas. Movidita. No, la dos juntitas. Cantate un cachitito. Lo que quieras, cantate un. Ahí, a capela lo que quieras. A ver, un cachito. Sí, a ver, atención. Pero ¿qué tienes tú en esos besos? Esa boca que me vuelve loca. Pero ¿qué tienes tú en esos besos? Esa boca que me vuelve loca. Pero ¿qué tienes tú? Que me muero de amor. ¡Muy bien! Está muy bien, Marce. Mirá, muy bien. Muy bien. Vamos todavía, bella. Divina, divina. Preciosa. Bueno, bienvenida. Meli, has traído una super figura, me encanta. No lo puedo creer, la verdad. Una amiga. Y quiero decirte algo para arrancar de tu hija. Cuidado. La llené de elogios recién y lo voy a hacer delante tuyo. Me encanta, Oriana, me encanta cómo canta, la carrera que tiene, lo linda que es, lo bien que se maneja, todo lo hace bien. Todo lo hace bien, en serio. Así que felicitaciones a ustedes como papá que han sacado este producto espectacular, porque también hay un laburo de padres ahí, de cuidado, de todo, en serio. Sí, la verdad que estamos, bueno, orgullosos de.
de ella. Es muy difícil esta carrera, ¿no? Es muy incierta. Es como que te toca un... tienes que tener un toque de suerte. Y porque a veces le decíamos, no es como Gaby, ¿viste? Que es una tenista y tiene que ganar partido. Acá, aunque seas la mejor que cantes, que seas súper profesional, capaz que no te ven y no se te da. O sea, no sé cómo funciona, pero bueno, por suerte, en el medio todos la han visto y la empiezan a valorar y le empiezan a dar un espacio y nosotros felices. No, el otro día, además, en serio, ser telonera de Ariana Grande en el show acá y me dijeron que estuvo bárbaro también. Y además, sé por personas que conozco muy cercanas, que, impresionante cómo maneja su carrera y lo cuidadosa que es y lo que labura. Eso es importante también, para vos que sos cantante no, también. Es una genia, es la una verdad, genia. La voz que tiene, yo la seguía en las redes y la veía cantando con una amiga que tocaba la guitarra y yo decía, ¿qué? La belleza que tiene, la voz que tiene, la presencia que tiene arriba del escenario es impresionante. Impresionante. Bueno, lo que te voy a preguntar, sí, porque ella dijo, no sé ni quién es Dybala, ¿qué pasa? Mi mujer el otro día fue a ver el recital de Ariana Grande, está en un palco y ve que está Paulo Dybala al lado, ¿entendés? ¿Qué es este? Pablo Dybala, porque como no lo conoces, es este, Oriana. Este mamá, pibre. Te pido, por favor. No, espera. Chicos, corten este micrófono, corten. ¿Qué pasó? ¡Se lo cortaron! Esto es así, esto es muy dictatorial, mi amor. No, esto no es que va a agarre cualquiera, ¿entendés? No, si no terminamos hablando todos acá. Habla Tonino, el hombre araña, no. Claro. A ver, acá se... Si la vas a retar a mamá, no. Si querés decir otra cosa de tu carrera, que yo, se te abre el micrófono. ¿Qué elegí? ¿Opción 1 o 2? Tú no tienes pinta de ser de por aquí. ¿De dónde eres? Soy escocés. Vine por trabajo, pero me está gustando esto. Por favor, no. Este chico que se llama Paulo Dybala, que dice ahí good night. Sí, está solo, quiero decir que está solo. Se separó de su novia hace muy poco y es un divino como pibe. Lo tuve, trabajé con él casi 2 meses en la selección. Me parece un chico divino, divino. Buena gente, buen pibe de Córdoba. Pachero. El otro día, cuando va mi mujer a ver el show de Ariana Grande y la fue a ver a ella también, que me dijo que estuvo espectacular, me dice, estaba Paulo Dybala. Y yo le digo, le estaba diciendo recién, no, bueno, la fue a ver a Ariana Grande. No, estaba viendo a Ariana Sabatini y después medio como que se puso a hacer otra cosa. Entonces, le pregunto a tu hija, vos no estabas escuchando todo esto, y me dice, no, yo no tengo ni idea. Ojo a las miradas. Y dice, no, yo la verdad que no, ni lo conozco. Y vos decís que se están hablando, dijiste el otro día. ¿No es así, Ángel? ¿Me estoy perdiendo? Dijo. Así es, Katy contó que estaban hablando los chicos. Sí, está el archivo, Katy. Se te escapó. Y es más, si lo escuché a Oba también decir, todavía no lo trajo a casa, no lo conozco. Ah, Oba también dijo eso. No. Ahí está, me lo perdieron. No. Sí. No. Mamá, le hiciste cargo de lo que dijiste. Yo lo que pasa es que, bueno, yo un día estoy cenando en mi casa tranquila, viste, en pijamada, porque ya yo no estoy para estos trotes, mi amor. Entonces veo y de repente estoy comiendo a las 8:30 de la noche, que es la hora que yo ceno, mi amor. Temprano. Hoy me levanté a las 4 de la mañana. Acá estamos todos los de la radio a las 4, porque mi programa es de 6 a 10 en la Vale. Bueno, total que estoy divina viendo el noticiero. Cuando hago así, que me metí una cucharada de algo que estaba comiendo, proteína seguramente, porque me tenía que estar delgada para estar acá, me atraganto porque dicen en la televisión, hay amor. Ah, y era... ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? ¿Qué es esto? ¿Quién era Jesse? ¿Era Paulo Dybala? Entonces decían como que se estaban haciendo me gustas. Yo la veo... Perdón, también, por ahí no hablaron. Un minuto, Oriana, perdón. Por ahí te estuve a decir una estupidez. Digo, por ahí la comunicación ha cambiado y por ahí uno antes se venía... Che, discá la casa de tal hace muchos años. Después cambió, mandaba un mensaje de texto. Después cambió, bueno, un WhatsApp. Y hoy ya directamente la gente te hace 2 likes en Instagram y aparentemente, uy, ese flaco ya está atrás tuyo. O vos le likeás una foto a Paulo Dybala. Digo, ¿hubo algo de eso? Porque ya eso ya habilita a que puede haber algo, ¿entendés? En las relaciones de hoy. Lo digo en serio. No, a ver, yo creo que todo empezó por eso porque no lo de... ¿Vos le likeaste alguna foto? Sí, creo que le chicos, yo sigo a 1000 personas en Instagram. Sí, pero seguir a Paulo Dybala es como que yo siga a un cantante lírico en Roma. No. Digo, bueno, yo no sabía. ¿Para qué lo sigues? Yo no sabía. Le dije una foto, ¿qué carajo me interesa? Y digo, no sé, perdón, ¿no? ¿A vos te gusta el fútbol?
No tenía ni idea de quién era. ¿Y cómo entró Pablo Dybala a un seguir en el Instagram? Porque salieron todos estos rumores por los likes. Dije, ¿quién es esta persona? Obvio, cuando vi que te like, cuando viste que te likeó varias veces, lo empezaste a seguir. Sí. Perfecto. ¿Y él nunca te mandó un mensaje privado? No, no. Jamás. Like. Nah, igual tampoco fueron tantos likes. Después de que vimos que creo que el quilombo que se armó fue como... Bueno. No, bueno, vos sos una de las mujeres más lindas de Argentina, sos la chica joven, la cantante del momento y todo. Él es el jugador del momento, el chico joven del fútbol. Es como que hay una cosa, como, qué linda pareja. Ven. No, yo creo que también lo que quizás dio a pensar eso fue que yo justo corté una relación y nada, eso era como quizás oportuno, pero no. ¿Te parece lindo Pablo Dybala? Es lindo, chicos, sí, pero no lo conozco personalmente así. ¿Te gustan los futbolistas o decís no, en ese rubro no? No sé, o sea, lo que decía hace un ratito, creo que si te fijas en el rubro o los prejuicios que trae cada trabajo, es como, no estaría nunca con nadie, pero sí. Creo que lo único que me importa a mí es que un chico me cuide, sea generoso, sea bueno y me haga feliz. ¿Cómo lo ve, Ángel, usted que tiene el termómetro de todo esto? Le quería preguntar a Oriana, ¿cuántos jugadores más seguís? En Instagram. ¿Muchos? No, a casi ningún. Ah, solo este. Al 2 de la Sampdoria. No sé. Al 4 del Galatasaray de Turquía. No, te admito que lo empecé a seguir una vez que empezaron los rumores y dije, a ver quién es. No, si lo podías mirar sin seguirlo. No. Tu hermana se mataba de la risa mientras mandabas toda esta fruta que estaba mandando. Bueno, chicos, no sé qué decirte. No, de verdad, lo empecé a seguir por estos rumores. ¿Y tu ex qué mal que estuvo diciendo las cosas que dijo? ¿Por qué? ¿Qué dijo? Que cuando estaba de novio con vos pensaba qué lindo estar soltero. Bueno, y unas cosas. Y bueno, también creo que son cosas que le pueden pasar a cualquier... adolescente no, pero a cualquier chico de 23 años. ¿Es inmaduro? No, es un chico maduro. Es un chico maduro. No, se conoce. Es un chico maduro, sí, pero creo que igual tomó una decisión madura al darse cuenta de que quizás no estaba en su 100% en la relación y decidir cortar. Qué bueno. ¿Él decidió cortar? Y fue una decisión más de él, pero creo que fue como mutuamente decir, bueno, ¿sabes qué? No está funcionando, mejor separarnos. Bueno. ¿Usted qué piensa, Marcelo? ¿Tiene algo para...? Sí, a mí me preocupa la madre porque tu mamá tiene paranoia porque la escuché diciendo un futbolista está iniciando ella está iniciando una carrera de cantante, se me va a ir a vivir a otro país. O sea, no la pongas a ver noticiero porque flashea tu mamá. Sí, te lo juro que sí. Y tu papá habló, yo lo escuché también, lo que dice Ángel, sí, es verdad. Habló. Y pero... todavía no lo trajo a casa, viste que Loba tiene fama de guardabosque, viste, así que no, nada. Pero mi papá es más bueno que... Igual si tiene plata, el chico, como dice Tinelli, te paga la carrera en Italia, no te preocupes. Le saca el disco. No está bueno eso. Igual yo no dejaría mi carrera, creo que por amor a nadie. ¿Ni por Pablo Dybala? No. Por Neymar? No. ¿Ni por Neymar? No sé, digo un hombre. Bueno, perfecto. Bueno, está bien, está perfecto. Te escuché decir en una nota que buscaría un novio que sea muy parecido a su papá. Es que de verdad, yo veo como mi papá... También. Pero no va a ser un futbolista de 45 años, ¿no hay? No, bueno. ¿Cuánto tiene tu no viejo? No quiero que sea como mi papá físicamente. Me gustan los tratos que tiene con mi mamá, que la cuida mucho. Recién dije que viven dándose besos enfrente de nosotras, que viste, cuando sos chico todo el mundo dice... Dybala es así, ¿eh? ¿Cómo sabe que Dybala es un chico que tenía una novia y se vivía dando besos con ella, era muy cariñoso, en un momento cortó. ¿Lo conoces? Lo conozco, sí, te digo, lo conozco, sí, me parece muy buen chico. Te voy a decir una más, esta me la juego yo, muy buen candidato para vos. Mirá qué lindo. Acá. Me encantó lo que dijiste. No estoy buscando novio igual. No, los novios no se buscan. No, bueno, pero viste, se likean. Es que hoy es así, el mundo de hoy es así, en todos lados. Es likeado. ¿Usted Jope likea? ¿Usted likea? Perdón, atención. Todos likeamos. ¿A cuántas personas acá del Bailando usted sigue? Acá en Instagram, por ejemplo. No, a muchos, acá la mayoría. ¿Y a quién le likea? ¿A qué chicas le likea de acá del Bailando? No. ¿Le puedo hacer dos nombres a ver si usted la likea? Cuidado, ningún problema. Ningún problema, perfecto. Menos mal, si me dice no. Usted, diga uno usted, Ángel, y otro yo. Yo le iba a decir, a Laurita Fernández, ¿usted la sigue? Sí.
le hace clic, 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 le toca dos veces el... No. El corazón. Nunca, nunca puede poner una foto, cero. No, no. No. Perfecto. No la IKEA. Nada particular, pero... ¿A Consuelo Pepino? No, no. Se tiene Instagram. No, no. Para saber... Laurita Consuelo. Tres voy a preguntar. Sin escalas. Consuelo Pepino no, no, ni la sigue. ¿A Macarena Rinaldi? La sigo, pero no la likeo. No la likea, no likea a nadie, muy poco la likea. Poco. No le anda el teléfono. Poco. Perfecto. Bueno. Mirá que justo. Qué raro todo eso, bueno. ¿Vos likeás, Marcelo? No, poco, yo sigo a poco. ¡Llamalo a Dybala! Yo tengo el teléfono de Paula acá, pero no vamos pero a llamarlo. ¿Te gusta vos, Pablo Dybala, para...? No, ya sé, no es que le vamos a colocar un novio a Oriana, que además se la ve con personalidad, una mina muy inteligente, que la tiene clara, pero digo, con vos como la suegra. Claro, yo nunca lo he visto en persona, pero bueno, yo tengo ahora referencias de un pana. O sea, vos me estás diciendo que es... Buen pibe, muy buen chico. Y tú me lo dices, yo te creo y digo, sí, me gusta. Vale, bueno, pobre no sé chico, si me cree están ella. Están recomprometiendo, quizás él está en Italia y no tiene ni idea. Olvídate que se va a enterar al toque, olvídate que sabe con mañana como... Olvídate, después de esto... Llámalo ya, no, Marcelo. Es que es tarde allá en Italia, mira. Bueno, ahí te digo, bajemos esa foto porque no creo que esté dando el mejor perfil de lo que estoy defendiendo. ¿Con quién está ahí? Con la imagen. Con Cuadrado, con Pipita Higuaín, bueno, ahí qué sé yo. Bueno, bajémosla ahí. Bueno, yo tengo para presentarle a los chicos de Agapornis, ¿están solteros? Ahí vinieron dos. Hay uno que está comprometido. Pero perdón, pero... esto es un casting para Oriana. No es un casting para Oriana Sabatini. Como yo le diga, bueno, perdón, Oriana, tenemos a Jope, que está libre también. Que se parece a tu viejo, tiene medio barbita así, qué sé yo. No sé, o sea, cualquier cosa. Por favor. Bueno, son músicos, tocan la guitarra, el piano. Vinieron acá a verte a vos y les querés presentar. ¿Sabés qué? Están chochos. Obvio, obvio. Vodafone es el único que tiene HBO España, Disney Plus y Amazon Prime. Por eso, es el mayor agregador de cine y... Bueno, vamos a ver. Bueno, me encanta que haya vuelto acá al programa, me encanta. 10 años. ¿10 años? Nunca más bailé. Así que bueno... Bueno, en las fiestas debe haber bailado. No, en las fiestas me bailo todo y me vuelvo loca. Pero bueno, es una cosa distinta llevar una coreografía, pero acá estamos para divertirnos. Tenía ganas de verlos a todos. ¿Y ustedes se conocían? No, nos conocimos. Yo conseguí su contacto por Claudia. ¿La likeaste y te dijo voy a bailar? ¿No? Sí. Claudia es la mamá de una amiga mía, que es amiga de ella también, de Katy. Y le digo, che, Clau, ¿no se copará Katy en bailar? Para ver qué le pregunto. Y dijo que sí. Y dije, pásame ya su contacto. Y hablé y dijo, muy bien. Le digo a los chicos. Quería incomodarme un poquito porque, claro, como me levanto a las 4 de la mañana. Otra vez, sí, ya sí. Vale. En Vale 97. Pues te acordás cuando venía hace 10 años y decía, me levanto a las 4 de la mañana. No cambió nada, por Dios, por lo menos, no sé, ahora dormí 3 horas más. Me levantaba a 6:30 porque las niñitas iban al colegio. Y ahora a las 4, tremendo. A las 4 es peor, a las 4 no es vida. Una locura. Es una locura. Igual me escuchan un montón porque estamos entre los primeros. Vamos todavía, muy bien, pasó el aviso. Bueno, ahora van a tener que bailar. Ahora llegó el momento, se acabó la parla, se nos fueron los Dybala, se nos fueron los Higuaín, se nos fueron la radio, Vale, todo lo que es. Ahora viene el... A ver. Hasta mi cocinera te traje, mira. La chica. Cocinera, muy bien. Creo que cocina algo especial. ¿Qué tiene que ver la cocina? Como la morochona. Esa es la que me tiene así, viste, potentosa. La que tiene potentosa, muy bien. ¿Cuál es la dieta que tiene Katherine Fuló, por favor, señora? ¿Qué es lo que le está cocinando? Porque la pone usted como grosa. ¿Qué es lo que le cocina? No. A la mañana, por ejemplo. Desayuna clara de huevo. ¿Clara de huevo con fruta? No, fruta no con. Solamente clara de huevo. Nunca una yema a la mañana. Una yema y 3 claras. Ah, no me diga entonces solamente clara porque hay una yema ahí metida. Perfecto, una yema y 3 claras y con eso tira. ¿Eso cuando se va a las 5 de la mañana, 5:15? Eso lleva y come la radio. Oh, ah, le tiene que preparar el tupper. Perfecto, media mañana come algo. Gelatina o yogur. Moplo, hasta acá la comida. ¿Y mediodía? Mediodía come ensalada con milanesa, sino tortilla de proteína. Todos los días lo mismo, se va a cansar un día, le va a echar, cámbiale el menú. Es lo que ella le es más fácil comer. Así. Ah, perfecto. ¿A la tarde qué come? A la tarde viene y merienda un panqueque que es proteína,
con casancre. Un casancre, perfecto. Y a la noche que come toda la familia, otra vez no, creo que le haga comer solo proteínas a los pibes, le van a tirar un... A la noche un caldito de verdura. Uy, qué moplo, por Dios. Y se clava un todo de vino y se váyanse toda la reconferencia. Un bife chorizo o pollo a la plancha de huesado con ensalada. ¿Y vino, nada? Vino los miércoles. No. Vino los miércoles. ¿Qué hiciste? A mi casa no entra. Vamos, Marcelo, un día. Tremendo, por Dios, pero es tan riguroso es así con la comida. ¿Y ustedes siguen este ritmo también todas las hijas? No. Por Dios. Ya dos huevos. No, si no, hay que avisárselo a Dybala cómo va a ser la comida todos los días. El pibe se queda en Italia comiendo una pasta, olvídate. El miércoles para tomar vino. Señores, presenta este baile Hipermercados Carrefour. Carrefour. Ayer se los conté, pero se los repito, en Hipermercados Carrefour está el precio más bajo hipergarantizado. Sí, desde hoy viernes al domingo en Hipermercados tenés 30% de descuento en la unidad en fideos secos, sopas, snacks, aperitivos con alcohol, desodorantes corporales. Qué bueno. Y también en productos de las marcas elegidas. Además, 12 cuotas sin interés en todas las herramientas. Mira, muebles de interior y aparato de fitness. Bueno. Lo mejor del fin. Lo tenés en Carrefour. No te lo pierdas, Carrefour. Señores. Te viene un trío que se las trae. Joyler, Mamelina, Lejano y Katherine Fulop, que se levanta a las 4 de la mañana. Se vienen los tres acá. Música, maestro. ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! Se tire encima, ¿qué hace? Llama al doctor, o sea, Marcelo. ¿Qué hace? No sea el canchero, Joel Ledesma, por favor. Señores. Agarra a la vieja. Señores. 10 años. Vamos a ver. Excelente, Katherine Fulop. Mirá la tribuna, muy bien. La tribuna de nuestro personaje allá. Muy bien. Allá hay algunos que apoyan a Nancy Paso. Hay todo raro, los carteles que aparecen, muy raro. El otro día el hombre araño con un cartel aguante Nancy Paso. Yo digo, Moria le va a tirar con un misil, pero bueno. Ahora Rocío Robles, yo te banco. Yo no sé esos carteles. Después quiero ver el tema de los carteles esos. Tú no tienes pinta de ser de por aquí. ¿De dónde eres? Soy escocés. Vine por trabajo, pero me está gustando esto. ¿Esto? ¿Y qué tenemos aquí que te guste tanto, eh? La gastronomía. Tenemos chef con estrella que hacen tapas. Y tenemos un bar por cada 175 habitantes. Si hay alguna compensación de alguna índole. ¿Usted siente, Ángel, que alguien está poniendo un sopo? O sea, en el caso de Nancy Pasos y Rocío Robles, ¿están compensando al hombre araña? Que como está tapado no sabe quién es. Nadie sabe quién cobra. Están poniendo plata las dos. Increíble. ¿Quién va a venir a apoyarla? No sé. Bueno, señor. ¿Quién es Marcelo? Ayer se me presentó. Estaba yendo en el coche y me dice, Moria, soy Spider-Man. Ah. Guapo, ¿eh?
guapo, y no lo vamos a coso, pero guapo. Pero pone cualquier cosa. Para mí fue una sanata de cualquiera, cualquiera puede pasar y te dice, hola, soy Spider-Man, Moria. Olvídate, bueno. No soy Inés Arturo. Total, si no se sabe quién es. Bueno, señores, presenta este bloque Nutriz, porque está nuestra embajadora. Bueno, tenemos acá a la embajadora de Nutriz. Qué lindo tiene el pelo, Paula. Me mata, rubio, suave, brilloso. Animate al cambio. Mirá, mirá, con el aviso atrás. Tremendo, es una jurada que viene con todo. Animate al rubio en un pelo nutrido, el mejor color, con la embajadora Nutriz. ¡Que se animó! ¡Felicitaciones! No tiene que decir nada acá usted. Ah, perfecto, tenía que pensar que tenía que decir. Perfecto, muy bien. Es jurado que viene con mención, que nunca lo vi esto también. Te digo, a ver, este año se está dando algo lindo en el jurado, el bailando, ¿no? Porque primero, las academias de coach, la que le preside Virginia Cuenca y las otras, que están cobrando. Después, las ubicaciones detrás de los coach, que también se deben estar vendiendo. También los personajes atrás con carteles que deben estar vendiendo. Y ahora vienen jurados auspiciados. El día que venga con auspicio, Jope, y ya estamos, ¿entendés? Las bailarinas, ya estamos. El jurado Aule, que podría vender algo también. ¿Entendés? El bueno, carpo la tiene atada. Señores, bueno, vamos a ver el puntaje. Para Joel Ledesma, Melina Lescano y Katherine Fulop. Votación, ¿cómo la vio bailar a mamá Oriana? 10 puntos. 10. Sí. ¿Un día no te animás a bailar acá una gala? Sí, sí, obvio. Obvio. Bueno. ¿Qué define, Marcelo? Es una gran figura, pero bueno, no sé si un día se anima. Obvio, obvio. Me da como miedo este programa por toda la exposición que lleva. Más que esto no es. Es esto que estás viviendo. No es que salís a la calle y lo hacemos, te vamos corriendo otra cuadra. No. Es esto. Obvio, pero una de las re divertidas, sí. Perfecto. ¿A tu hermana la vemos acá algún día o no? No, usted, otro. ¿Qué haces vos de tu vida? Estudio. ¿Y qué estudias? Diseño gráfico. ¿Y no te gustaría un día...? No. Gracias. Bueno. Oriana, sí. Lástima, que Oriana, un tanto. Otro. Perdón, se ríe la amiga. Perdón, nos dijo que no, así nos cortó el rostro y te reí. Cortó el rostro y no se ríe la amiga. Bueno, vamos a ver el puntaje. Un día la tenemos que traer, Ángela, acá, ella. Sí, tiene que venir a bailar, no una gala, varias. Sí, obvio, obvio. Sebanito. No bueno. Seas tímida. No. ¿Es cierto, Oriana, que lo tenés en el WhatsApp, a Dybala? No. No, si te revisamos el teléfono no está ahí. No lo tengo. De verdad, mi número. Pero te deben escribir, perdón, Oriana, en serio. Yo soy una de las chicas más lindas de la Argentina, en serio. Digo, no te estamos regalando nada, porque lo dice todo el mundo. Digo, cantante, bomba total. Digo, debes tener un montón de flacos de que debes escribir por WhatsApp. No solamente que te likean fotos de Instagram. Sí, pero, o sea, mi número de teléfono no lo tiene todo el mundo y encima me parecería raro porque en nuestro ambiente y. O sea, mi ambiente y su ambiente no tienen una cosa que ver con la otra. No sé dónde. El fútbol con el... Claro. Digamos, sí. Va, bueno, más, no sé. Pero sí, pero los futbolistas en general ven, en general, sí, siguen el ambiente artístico mucho, sí. Puede sí, ser. Sí, los futbolistas siguen, sí. Uno no piensan todo el día en el fútbol. No, trabajan bueno, para el fútbol, todo bien, pero si ven chicas lindas así, son chicos, nada, que no, pueden No, pero digo, me parecería raro que o sea, con quién les llega a dar mi teléfono. Ah, ok, ok, perfecto. Bueno, no, yo no voy a hacer gancho de nada, no quiero decir nada, no, para nada. Pensé que estaban hablando, ahora que me dice que no creo. No, yo sí, creo. Están hablando. Las caras de Fulop igual la prenden fuego, Oriana. El hablando de ahora, la verdad es tan distinto al nuestro. Ahora se hablan con like. Eso es rarísimo. Claro. Me likeaste, wow, bueno. Like. Con Ova se mandaban cartas, ¿qué siguen? Fue directo, mira. No había que llamar al teléfono, ya era llamado telefónico con Ova. Bueno, lo que tú quieras, dale. No, pero por teléfono. Tenías que estar. Mira ahora, un likeo. Había que estar con tu... Claro, había que llamar. ¿Lo ve muy antiguo lo que hacían los padres? No, ya quedó en. Yo tenía el StarTAC. StarTAC, Este digo, es medio así, lo que digo Silvinal Segba, Ítalo, es medio de esa época, te digo. ¿Cómo estamos hoy, vintage? Sí, estamos muy vintage, sí. Es una noche vintage, man. Bueno, a ver cómo lo vio. Bueno, bienvenidos, chicos, a los tres, bienvenida Katy, que es una gran compañera, muy buena amiga y buena mina, sobre todo. Igual Fulop, con vos estoy enojado porque por tu culpa, opa, el año pasado nos tuvimos que fumar a carrillo acá como 5 o 6 meses. No. Es un monstruo tuyo ese, hacete cargo.
¿Lo recomendó ella? Fue él que se lo encontró en no sé dónde y el otro le dijo, ay, me invitas. Y él dijo, ay, te invito. Me hace responsable a mí. Pero estaría bueno que cuentes la verdad algún día, Fulo. Es culpa. Culpa acá de la producción también. Sí, no te preguntes. Sí, 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 estaba. No, estaba en. Sí. ¿Estás seguro vos de lo que estás haciendo? Decía. Bueno, te lo vamos a perdonar igual. Dale, ese momento no que vivimos. No tengo nada que ver porque yo de hecho no me hablaba con él. Menos mal que encontraste a Bobo. Menos mal. Chicos, ¿qué me pasó? Melina, excelente. Bailaste muy bien, levantaste la pata acá como una bailarina experta. Katy, muy bien también. Parece que no te pasó el tiempo. Hace 10 años que no estás. Muy difícil volver después de 10 años. Por momentos me pasó que lo vi un tanto desprolijo, por momentos nada más. Pero estuvo bien. Me gustó la coreo, Joel muy bien como siempre. Hacen buen equipo, se nota que había química. Katy es muy histriónica, le pone todo el fuego. Todo lo que no hace con las patas lo pone... con la cara y con los movimientos, así que me gustó, chicos, felicitaciones. Muy bien, señores, le gustó Ángel, el voto es un 7. Votación del embajador Nutriz, votación de la señora Paula Chau. Hola, Katy, hola, Meli, hola, Joel. Divino, la verdad que me gustó mucho todo el diseño. Es muy difícil bailar de a tres porque hay que encontrar todo el tiempo algo que hacer y te vas chocando y qué hacemos y un enlace y el otro, y la verdad que requiere de mucha concentración y mucha conexión de equipo. Katy, sos una bomba. La verdad que la energía divina que tenés. Gracias. Irradias luz, tenés todo el tiempo buena onda. Nos has cruzado en eventos hace 5 años atrás y siempre con la mejor alegría. Se nota que sos una madraza por las hijas que tenés, tu matrimonio tan lindo con el Ova. De verdad, sos Delfina, tu hermana ha dormido en mi casa, le he dado de comer. Por eso, son amigas, mi hermana. Podría haber comido proteína, toda esa cosa, por Dios. Te inyectan proteína todo el día y olvídate, ¿no? Te comes, entras con clara de huevo a la mañana y te vas a dormir con clara de huevo. La panzada. No, pero tenés muy linda energía, la verdad que es un placer. Gracias. Verte. No fue perfecto, perfecto, pero la verdad que estuvo muy, pero muy bien cómo se movieron. La verdad que me gustó mucho. Señores, el voto del embajador Nutriz es un 8. 15 puntos hasta acá. Muy bien. Votación de la señora Moria Casano. Hola, chicos. Muy bienvenidos a la pista. Sobre todo a la invitada, querida Katy, a todos quienes te acompañan, a tus queridas hijas que son divinas. Creo que una también estudia fotografía o alguna de ellas hacía fotografía, diseño, ¿no? Esperemos que corte el teléfono. Diseño gráfico. Sí, estaba justo mandando un mensaje. No. ¿Estudia fotografía también vos? No, fotografía no. Ah, pues estaba diciendo justo Moria mientras vos escribías. La que hacía fotografía era Katy. No, mi mamá estudiaba fotografía. Claro, y hacía fotos. Lo que veo que las dos chicas, perdón, la acabo de ver, las dos hijas, están muy pegadas al celular todo el tiempo. ¿Puede ser o no es así? Puede ser, sí. Puede ser. ¿Sí? Sí. No. No se puede hablar con ellas. No. ¿Qué? Mamá, vos sos peor que nosotras dos juntas. Sí, o sea, esto es porque el tema ella de manda los mensajes rápido y yo tardo un poco en mandar los mensajes. No, las salidas de miércoles, que es de mujeres, que es prácticamente la única vez que. O sea, las tres juntas van a comer. Las tres juntas, mamá está pegada al teléfono. O sea, que esto sale es a comer con usted y no deja, no pone, dice, corramos el teléfono y hablemos entre nosotras. Sí, sí, se lo decimos y sigue igual con el teléfono. Ah, pensé que ustedes estaban con el teléfono. No, ella. Pero trabaja con el teléfono. No hagamos la. Gran sanata para los chicos, no, yo trabajo, como le digo yo a Lorenzo. Soltá el teléfono, papá, trabajo de esto. Pa. Mentira, mentira. No es verdad, Marcia. O sea, salen a comer las tres y mamá. Discutimos por esto todo el tiempo. El carácter de Oriana, te digo, te marca claramente. No, me tiene amenazada. ¿Cómo amenazada? Peor que Carrillo. Mal, se lo digo, tengo su carácter. Muy bien. Bueno, me gusta un miércoles que salgan a comer y que dejen... Una buena idea, les digo, que yo hago con mis hijas, todo. En un momento vamos a comer todos. Todos dejamos el teléfono en la mesa, uno encima del otro. Como yo le digo al jurado outlet acá, que todo el tiempo vienen a ver el programa, y lo único que hacen es cada uno tuiteando, sacando fotos. Entonces, no te conectás con lo que ves y después, bueno, así salen las cosas, ¿no? Es verdad. Sí, sí, totalmente. Perfecto. Hacer un slow. Bueno, no, claro, cuando no hay conexión, sí. Hay algunos restos de slow que tenés que dejar el teléfono para empezar a comer, para que la gente, exacto, se conecte más. Está bueno. Quiero felicitarte, Oriana, porque te vienen aliados. Es una reina. Muchas gracias. Y me impresiona tu madurez y tu no resentimiento. Decir una chica joven, bella, con la carrera que tenés, que la parte de la ruptura de la pareja vino casi de parte del varón,
es too much, porque generalmente el orgullo de la mujer hace, no, lo dejé yo, se nota cierto resentimiento, cierta cosa, y vos tan madura, ¿no es cierto? Me impresionó eso. Otras chicas se quedan enojadas. Ella entendió que, perdón, tal vez él no estaba preparado para construir una relación muy seriamente, porque es un chico joven, pero otra chica se quiere poner la cocarda, no, lo dejé yo, ¿no? Me pareció tan madura tu actitud. Es que tuvimos una relación tan linda que la verdad me daría lástima, viste, después salir resentida. Además, no es que me lastimó o me fue infiel con alguien, o sea, son cosas que pasan. Yo la verdad es que soy una persona intensa en cuanto al amor y quizás hay gente que es como, es demasiado, yo es tipo... Me caso mañana, no ¿vos me importa sos intensa, nada. Intensa, sí, pero... obvio. Y yo si voy de lleno en el amor, voy con todo. ¿Qué quiere decir ser intensa para vos en el amor? Que, o sea, yo te digo, sos el amor de mi vida y sos el amor de mi vida, no me saco ¿pero eso qué de qué significa? ¿El flaco es una pro, es un, le cayó un piano en la cabeza o es algo como diciendo, es el amor de mi vida, qué significa? O sea, el amor de... Nada. ¿Qué significa no la intensidad para vos en el amor? ¿Cómo la manifestás, eso quiero decir? Nada, que yo es como le pongo siempre el 100%, pero... fuerte, o sea... El flaco tiene que estar 100% atento a vos así en el... Soy como exigente en el sentido de que a mí me gusta, viste, dar regalos, llevar, traer, viste, estar... Ah, en los detalles, atenta. Decís vos. Los detalles, obvio, perfecto, sí. Perfecto, ok. Y bueno, nada... Cuando el otro no es así, ahí hay algo que no te gusta. Pero yo soy muy exigente igual y lo reconozco, o sea, para no solamente con mi ex, sino para con todo. Pero, por ejemplo, tu novio tendría que tener una fábrica de peluches. Yo sé, no digo, no digo regalos, bombones, que te regalen. Básicamente, que... sí, sí. No sos de las antiguas esas, no, que te corran la silla, que te abren la puerta del auto. No, eso también, sí. Eso también. No, porque hay chicas jóvenes que no le importa, viste. Soy pesada. El flaco sube al auto solo, la otra sube. Por eso digo que quizás no a esta edad también, que uno es chico, quizás es mucho y bueno, quizás a veces hay que poner un parate y listo. Tráigalo a Dybala y que se baile en un tango, que en una gala. Bueno, algo nuestro. Mori, antes de votar, señores, porque tiene el voto secreto, falta el voto de Mori, falta el voto del señor Marcelo Polino. ¡Vamos a la pausa, señores! Después de la pausa, vota la señora Moria Casán, vota el señor Marcelo Polino. Gracias a los chicos de la tribuna exclusiva y mis amigos de Travel Rock por el apoyo de todos los días. ¡Levanten todos los brazos! Gracias a Sigley Parí por cuidar mi piel con sus productos. Señores, ¡vamos a la pausa! Después de la pausa, aquí vota Moria, vota el señor Marcelo Polino. ¡Ya volvemos! Enseguida seguimos con más. Yo siento el ritmo en tu corazón. Cliente de personal. Tenés el doble de gigas para usar sin tener que hacer nada. Personal. Internet para que todo suceda. Siento el ritmo. Seguimos con más. Yo Match. Presenta este bloque Piero. Atención, y quiero presentarles un colchón que es un sueño. Piero presenta el Ámbar 4, un excelente colchón de alta gama con estructura de resorte continuos, un espectacular pillow top de memory foam. ¡Qué genial! Una espuma con memoria que se adapta al cuerpo y brinda el mejor confort. Ingresa en piero.com.ar y descubrí la gran variedad de colchones Piero. Encontralo en tu local más cercano y elegí tu colchón ideal. Piero es el mejor colchón. ¡Piero! Vamos a ver, hasta acá llevan 15 puntos. Votación de la señora Moria Casán. Me encanta esta señorita. Valentina. Sí, ahí están las chicas de Zaguates que siempre... Las chicas de Zaguates, ahí muy bien. Maca, sí. Y las chicas de Zaguates, ahí que hacen un trabajo divino con los perros. Me mata ahí cuando tiembla. Con susto, oh, sí, mi amor. Ella es una de las unicatas. Hermosa. Estaba dando besos a todos. Pero acá se pone nerviosa siempre que pasa acá al mes. Pero lo más. Mira lo que es. Bueno. Cariñosa. Bueno, votación de la señora Moria Casán. Mira, ahí estás vos con ella. Bueno, chicos. Ahí salimos, sí, es verdad. El negro luego nos tomó una foto, mirá. Hermosa la foto. ¡Qué dulzura! Muy linda. ¿Cómo te mira? Preciosa. Muy linda. Divino. Muy bien. Bueno. Vamos a ver. Una cosita. Bueno, está el negrito Luengo, sí, ahí. Sabonero. Allá está el negrito Luengo, vamos. Lo están nombrando, negrito Luengo. Pensé que hoy no había venido, que los viernes no venía, pero no viene. Muy bien. Sacando fotos, Marcia. No, usted, la cámara sí, ya sé. Bueno, votación de la señora Moria Casán. El negro es lo más. El negro me lo encontró en Resistencia Chaco con los indios divinos, sí. Me los presentó, hace un trabajo impresionante. Bueno, chicos, bienvenidos a la pista. Katy, quiero decir que está súper en línea. Que no importa, sos atemporal, como las mujeres inteligentes que tienen sabiduría, y que me hiciste un ECAR que no pude creer que me hagas un ECAR. ECAR es abrirse de piernas.
Melina, estuvieron a ritmo, alegres, contentas. Melina, ojo las líneas, porque muchas veces de tanta desesperación de hacer las cosas bien, tenés que administrar un poquitito más la energía. Y Joel, te veo un poquito pesado. Quiero decir que cuando los pantaloncitos empieza a asomar el forro del bolsillito, atenti. No. Atenti porque el bolsillito Campana Plato nos está anunciando que tenemos que decirle a Villariño que nos ponga otro o estar un poquito... No estoy criticando nada, ¿eh? Pues si no te mandan a Linadi y dice que está... No digo nada. Digo que el pantaloncito asoma los bolsillitos. Te noté un poquitito como que te cansabas. Las chicas o tal vez tu energía más baja que la de las chicas. En eso tiene que tener un equilibrio. Katy me la borró un poco a todas, aunque Melina también está muy bien. Hicieron cosas copadas. Ajá. Mi puntaje secreto, bienvenidos a la pista. Muy bien, señores, ahí está el voto secreto de la señora Moria Casán. Llevan hasta acá 15 puntos. ¿Qué le pondrá el señor Marcelo Polino? Atención, lo más alto en esta noche es 18. Lo más alto ayer fue 20. No hay puntajes tan alto. Vamos a ver qué le pone el señor Marcelo Polino. Vamos a la pausa. Después de la pausa, votación para Marcelo Polino. Ya volvemos. Gracias, Pestaña Cerdel. Vamos a la pausa. Ya volvemos. Enseguida seguimos con más. Yo Se viene el voto final del señor Marcelo Polino, presentado por Pulmosan Ultra. Pulmosan Ultra. Te saca todo de adentro. Por eso creo una página en las redes sociales para que puedas compartir todo lo que te querés sacar y también leer lo que otros compartieron. Te peleaste con el taxista a la mañana, sácalo todo. Sí, claro. Te fastidia ese que no respeta la fila y se manda para subir primero al bondi. Sí, decide lo que pensás con el hashtag sácalo todo. Ahí va. Busca Pulmosan en las redes, dale me gusta y lee los comentarios que deja la gente que están tremendos. Señores, se viene el voto final del señor Marcelo Polino. No la vamos a hacer cantar a Oriana Sabatini, nos encantaría ya que la tenemos acá, pero ¿eh? ¿A usted también le gustaría? Sí, a mí me gustaría. ¿Podrían hacer un día podría venir a cantar? Melina pueden hacer un día. Sí. Acá están dos cantantes, claro. Un día tienen que hacer, están los chicos de Agaporni. Un día tiene que venir. Obvio, sí, sí. A cantar un día. Sí, cómo no. Está súper invitada Oriana a cantar muy, un día. Muy feliz. Cope, ¿podemos invitarla un día a cantar a Oriana? ¿Eh? Perfecto, muy bien. Bueno, arregla. Mira con cara de estás segura. No. Yo sí, queremos que estés invitada. Sí, obvio, yo. Me encantaría que vengas un día a cantar, ¿eh? En serio. Con gusto. Muy bien, perfecto. La bici la dijimos bien. Pablo. Bueno, votación del señor Marcelo Polino. Buenas noches, participantes. Bueno. Katy, bienvenida. Siempre traes buena onda, buena energía. Donde estás, siempre fluye todo. Me encantó verte en la pista. Los chicos estuvieron genial. Me encanta tu hija. Parece más la hija de Marcasoli que tuya, porque no para de hablar. ¿Viste que arrancó? Te habló del futuro novio, del ex, de la familia, lo que come la madre, de la hermana, de todo. Me encanta, me encanta. Así que linda la coreo, chicos. Me gustó mucho, ¿eh? Buenas noches. El voto de Marcelo es un 7-22. Excelente puntaje, el mejor en estos dos días que han sido más difíciles para todos los participantes, ¿eh? Bueno, felicitaciones. Me encanta toda la lucha y todas las cosas que decís de tu país. En serio, me encanta. Te sigo mucho, respeto mucho. Por eso lo venís diciendo hace muchísimo tiempo. Lo vengo diciendo hace mucho tiempo. Y bueno, aprovecho tu programa para mandar, bueno, un beso a mi banda Full Up otra vez. Que se gastaron haciendo carteles. Pero bueno, a mi gente de Venezuela, los que están acá y en todo el mundo, que tengamos fuerza, sigamos resistiendo, que este régimen dictatorial va a caer, va a caer. Así que bueno, mucha fuerza a mi Venezuela bella. Bueno, me encanta que hayas vuelto otra vez acá al programa, ¿eh? Gracias. ¡Vamos, Fulop! Te quiero mucho y te queremos mucho todos acá. Meli, gracias. No, la verdad muchas que gracias. Me encanta. Es una gracias, genia. Gracias a Katy, gracias a Lore, gracias a Toby que nos ayudó con la salsa. Y bueno, seguimos por Zahuates. Gracias, chicas, por venir siempre y gracias por hacerme parte de este sueño que es increíble. Y a los chicos que te han venido a acompañar, siempre, los chicos de Gapor, que un día tiene que venir a Qatar a hacer un cierre un día también, ¿eh? Vamos a sacar un tema nuevo, así que lo venimos a presentar. Gracias. Ah, vamos todavía. Gracias, Joel. Señores, fuerte el aplauso para la diosa de Katherine Fuló, para Melina Lescano y para Joel Ledesma, que metas el forro del pantalón para adentro, porque si no aplica. Señores, gracias, Oriana. ¿Tu nombre cómo es? Porque siempre. Tiziana. Tiziana. Ay, Tiziana, cierto. Y Tiziana, es verdad. Muy bien. Diseñadora gráfica, que un día con tiempo la vamos a convencer para que esté en esta pista.
No, ¿qué me hace así? No, para que usted venga a bailar. La más difícil que es usted. Acuérdese, es trabajo. No te conviene. Es tiempo. Tiempo al tiempo. Señores, hasta acá llegamos con este super programa de la salsa de A3 que va a terminar entre septiembre y octubre este ritmo. Muchísimas gracias a Liguria por vestirme. Muchísimas gracias, señor.